O que fan desde os últimos anos é encargarse de toda a logística. Esta xente o que se dedica un pouco a todo o que pode. De feito, neste caso, esta xente traballaba sobre todo no estrecho e era con hachís. Eu creo que é un problema generacional e que están ya educados en unos ambientes así. Que se acostumbraron a unha educación e a un dinero fácil e que, bueno, aunque no estén tan organizados, no son tan locales, quizás sean más internacionales. Están desaparecendo, como che dicen antes, da maneira antigua que se entendíamos, pero as novas xeracións ou que son os lugartenientes dos de antes siguen traballando, que pasa que pois, tiveron un pouco tamén que adaptarse. Desmantelados totalmente, yo creo que nunca quedaron. Durante un tiempo sí que se notó, después de la operación Necro, de los juicios y demás, que quedaba como muy desierto, ¿no? Pero al poco tiempo ya se veían contactos y entradas. De hecho, en Galicia nunca falló la oferta de la coca, nunca falló. Agora hai moitas escoitas, hai policías infiltrados, e entonces moitas veces cando se colle un aliso é porque xa os estaban perseguindo, porque xa pola escoita sabían e saben o mellor pois, onde van a coller o transporte. No bajaron la guardia, ¿no? Las fuerzas de seguridad, incluso yo creo que a nivel político tampoco les interesa que se vuelvan a reorganizar de una forma seria. Yo creo que es un momento de hacer otra vez un llamamiento social.